Hola, ¿qué tal? Soy el mago Ítalo y en este video te voy a enseñar... No te voy a enseñar. Pero vamos a hablar de cómo acortar tus rutinas. Decir menos y comunicar más. Sacarle todo el relleno. Sacarle lo que no sirve. Toda esa basurita que le pones entre medio que no aporta en nada. Y te voy a dar un par de ejemplos. ¡Que alguien me lo explique! Saca una carta, la que tú quieras, tómala, muéstrasela a todos, muéstrasela a la cámara, yo no la tengo que ver, devuélvela acá, listo, yo hago así y miro una carta al medio, cambia de color. ¿Cuál era tu carta? 8 de corazones. Pon la mano así, tómala. Y ahora yo voy a tirar las cartas y tú dime alto en cualquier momento. Alto. Mira esa carta. Ok. Esta nueva carta va a cambiar de color. Tum. Ah, no, no cambia de color. Ah, yo sé lo que pasó. Es que cambió de color, pero ahí en tu mano. Tra. Stop. 48 segundos con 37. Vamos otra vez. Dime cuándo me detenga. Aquí, mira esa carta, recuérdala, listo, voy a hacer así y al medio del mazo hay una carta que cambia de color. ¿Cuál era tu carta? ¡Tum! Y es la única que cambió de color. Sostén tu mano y ahora dime alto en cualquier momento. Mira esa carta, voy a hacer que cambie de color otra vez, la única en el mazo que cambia de color. Ah, no, es la que está en tu mano. 31,72, o sea, 17 segundos menos. En la primera versión, en el handling, no sé cómo se dice eso en español, a ver, en el modo de manejar las cartas, en el manejo, en las técnicas, handling le llamamos en inglés. Handling, cómo manejas la rutina, los pases que haces, las técnicas que utilizas. Entonces, en la primera rutina, el handling fue muy largo. ¿Por qué? Saca una carta, tómala. Muestra a todos sin que yo la vea. Y eso que aquí lo hice como que la gente lo hubiese hecho así y la mostrara. Pero en un público real la gente va a tomar la carta, la va a mostrar. Y ahí en el video pasaron 13 segundos hasta que la devolvieron. Pero con público real eso pueden ser 20 segundos fácilmente. Fácilmente pueden ser 20 segundos en que no has hecho nada. En que solamente le dijiste toma una carta, sácala, muéstrala a todos sin que yo la vea. Y están todos así, mirándola, mientras tú no haces nada, devuélvela por acá y listo. Y ahí recién puedes comenzar y ahí perdiste 20 segundos, 25 segundos, depende del público. En el segundo handling, ¿qué pasó ahí? Dime cuando me detenga, mira esa carta, recuérdala, hago así y cambio de color. A los 13 segundos ya había un efecto mágico que es el cambio de color. Ya no perdí tiempo. Si lo uso como una rutina para empezar, tiene que ser así rápida para empezar. Porque la gente no nos conoce. La gente tiene que saber... La gente te tiene que conocer como mago, no como persona. Si tú le estás haciendo magia a las personas, lo primero que tienen que conocer de ti es tu magia. No a ti. Tú primero demuéstrales magia y durante la rutina van a empezar a conocerte un poco más a ti, la persona, como quien tú eres. Pero si empiezas muy largo, la gente pues se va a aburrir desde el principio. Por eso en el video del análisis de Street Magic a Rick le reaccionaron así, porque era muy largo la empezada. Se tardó mucho en empezar la magia con todo eso con la carta, mira, la devuelve, la bla 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 bla. Se puede hacer más rápido. Te voy a mostrar ahora cómo se hace el handling, ¿no? Para que lo aprendas, para que veas la diferencia de... Puedes hacer lo mismo de que la gente elija una carta, pero más rápido. Y no estoy hablando de que toma una carta, devuélvela aquí, tac, 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 y como ardilla. No, estoy hablando de que hay mejores técnicas para acortar los procesos y que no se haga tan largo para que la gente no se aburra. Cambiemos el ángulo. Entonces piensa, ¿de qué te sirve escoger una carta
así, escoge una carta, mírala, muéstrala a todos, yo no lo tengo que ver, déjala aquí. No, peor, déjala aquí, ta, ta. ¿De qué te sirve hacer todo eso? Que la gente saque una carta para solamente tener que devolverla. Es inútil. No, es puro relleno. Porque es más fácil, es más económico y mucho más directo hacer, dime cuando me detenga. Mira esa carta. Recuérdala. Listo. ¿Cuánto pasaron ahí? 3 segundos. Y listo. Y hice lo mismo en donde el mago principiante tardó 25 segundos. Yo lo hice en 3 segundos. Por eso la gente se aburre. Por eso la gente te pone pruebas después. Porque sabe que eres un mago principiante y ellos, pues, tú les estás quitando el tiempo. Eso es lo que sienten ellos. Cualquier persona. Es como, ok, al principio no te conocen. Entonces todos van a estar pensando así como, ok, ¿qué tiene este tipo para mostrarnos? Este desconocido para mostrarnos. Y si le mostraste algo en menos de 15 segundos, es como, ok, tengo que poner atención porque ya en 15 segundos pasó algo. Pero pues, si desde que te presentaste pasaron 30 segundos, 40 segundos, en donde todavía no ocurre nada, la gente ya toma otra actitud. Por eso hay que ser rápido. Y no estoy hablando tampoco de la velocidad en las manos, sino que el mismo ejemplo es de que toma una carta, mira la muestra, todo, devuélvela acá. Se puede resumir en, dime alto, mira esa carta. Listo. No más, no nada más. Asimismo, tienes que acortar todas las técnicas que utilices, todo lo inútil. En esta rutina del Chicago Opener, a ver. El Chicago Opener es así, necesitas una carta roja y la otra carta ahí. Entonces, va así, 3, carta roja acá. Entonces, le pides que... Aquí la primera carta es cualquier carta, entonces en vez de hacer que saquen una carta solamente para que la devuelvan, tú haces una cascada y dices, dime cuando me detenga. Y aquí haces esto y deslizas la carta hacia adelante. Entonces, dime alto, aquí, mira esa carta, recuérdala, y aquí haces un Charlie Haircut para dejarla al medio. ¿Ok? Listo, quedó al medio, pum, se... cambia de color, pero aquí puedes decir algo más interesante, ¿no? No es que tenga que ser taca, 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 rapidito, sino que aquí ya puedes jugar, dices, mira, mándale un besito a la carta, ¿ok? Le mandas un besito, oh, mira, hay una carta que se sonrojó y se transforma, y es tu carta. Primero le preguntas cuál era tu carta y después la giras. ¿Qué pasó acá? Lo que yo he visto. Creo que yo también lo enseñé así, pero es que yo enseño magia para principiantes, pero ya está bien. Yo sé que aquí también hay magos que son más avanzados, entonces vamos a ir acortando fases. En vez de llegar aquí a la carta roja, pasar todo esto para acá, luego hacer la preparación del doble lift para hacer girar todo, yo lo hago más directo. Entonces, dale un besito, pum, y mira, al medio se volvió una carta roja y aquí ya preparo mi doble lift y muestro de una. ¿Cuál era tu carta? 9 diamantes, bra. Muestro de una. Entonces no tengo para qué cortar para recién preparar el doble y mostrar, sino que llego de una aquí. Aquí ya tengo las dos cartas separadas, junto, preparo el doble, cuál era tu carta, pum, y la muestro ahí. Y ahí mismo se la paso. Y pues continúo con la rutina. Dime alto en cualquier momento, tra, y cambia de color acá. Esta rutina ya la enseñé, está aquí. Tra. En esta... Pues anda a verla si no te la sabes. Pero mira cómo cortamos, solamente cambiando las técnicas, el handling de la rutina, para que no se haga tan larga. Mientras menos pases tenga, la gente lo va a percibir de mucho mejor manera, porque no estás rellenando con tus manos, y además que tus manos no se mueven en una manera pues inútil. No se tienen para qué ser una manera tan larga los movimientos. Puedes acortarlos. Y fíjate que el ejemplo que te di acá lo estoy haciendo aquí en mi estudio, no con gente. Y solamente te mostré la primera parte, pero todo lo demás que pasa durante toda tu rutina puede alargar mucho lo que estás haciendo. Y necesitas 10 minutos para poder hacer 3 trucos de magia. En 10 minutos la gente ya se aburrió. Pero cuando... tienes que hacer magia rápido, por ejemplo, en eventos. A mí me contrataban en eventos de 1 hora para hacerle magia a 100 o 200 personas.
a veces 50 personas. Ahí ya me podía alargar un poco más por grupo. Pero lo que tú haces es ir grupo por grupo, en los cócteles, en matrimonios, o de repente en los restaurantes, mesa por mesa. Entonces, si hay 10 mesas y tienes una hora, puedes estar 5 minutos por mesa nomás. Y en 5 minutos, ¿qué? ¿Vas a mostrar un truco de magia o dos trucos de magia? No, toda la gente tiene que ver magia en una hora. 5 minutos por persona. No, 5 minutos por grupo. Entonces, ¿qué? Tienes que acortar todo, acortar las palabras, acortar las técnicas, acortar los pasos a seguir para poder mostrar más magia en el menor tiempo posible. Así es cuando la gente se entretiene y después los quedan así locos, los bombardeaste. Ta, 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 magia, 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 magia. Así como que si no le presto atención, me voy a perder de algo. Así tiene que ser, rapidito. Y voy a repetir, no es que, déjalo aquí. No, no es ir a la velocidad de la luz. Es acortar las frases que tú dices y acortar los pasos. Así la gente va a percibir mejor tu magia, se va a entretener más y se te va a prestar más atención. Porque yo veo a los magos haciendo esto y la gente mira para el lado, conversa así, porque sabe que no va a pasar nada en un minuto. Porque sabe que puede mirar para el lado así, ah, me relajo así como, no, deja, está moviendo las cartas así como, ¿no? Él tiene que hacer sus trucos primero antes de mostrarme algo interesante. Ah, no, sí, bla, 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 bla. Porque la gente se aburre, porque la gente lo percibe. La gente puede percibir cuando algo va a estar bueno y cuando algo pues miro para otro lado mientras él hace esos jueguitos de manos. Por eso no hagas mezclas innecesarias tampoco, ni cortes así como, ok, déjala acá, vamos a cortar, vamos a mezclar un corte acá y muéstrame algo interesante, algo que yo pueda sorprenderme. ¿De qué me sirven todos esos cortes extraños que estás haciendo? No estoy diciendo que el cardistry esté mal, pero si no lo sabes ocupar, no lo ocupes. Si no sabes controlar al público, no lo hagas. Anda directo a la magia. Después, cuando tenga más experiencia, ahí hazlo, pero si no tienes experiencia al público, no hagas nada innecesario. Anda directo a la magia. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Háganme preguntas, porque con las preguntas de ustedes yo me inspiro. Y así saco más videos. Déjenme comentarios, así como dudas, inquietudes, qué hago aquí, cómo mejoro esto, cómo puedo hacer para lo que sea, déjame un comentario, yo leo sus comentarios todos. A lo mejor no los respondo todos porque pues, son muchos y entre TikTok, Instagram y YouTube, créanme que no me da el tiempo para comentarles a todos. Pero los leo todos, eso sí, a todos los leo. Así que déjame comentarios ahí y yo voy a seguir subiendo videos para seguir ayudándolos. Sígueme en Instagram y nos vemos en el siguiente video. Que alguien me lo explique.